Bueno, Sari, victoria en casa y además cambia el partido. Todos entradas desde el banquillo, provocas la jugada del primer gol, provocas la jugada del penalti. Está costando entrar en el equipo, pero bueno, así se le ponen las cosas que tienes a Mario. Bueno, al final yo vengo nuevo, vengo a trabajar, vengo a buscar un sitio. Al final los minutos que me dé el míster yo los voy a aprovechar al máximo. No va a dar un minuto por perdido. Y trabajar en el día a día con los compañeros. Y bueno, como ya te digo, yo los minutos que me dé pues los voy a disfrutar. Voy a dar el máximo por el equipo, que para eso estamos aquí. Y todo lo que venga, pues bueno, será. Pues ya se encuentra cómodo ese retiro que te ha dado Mario. Sí, la verdad es que bueno... estuve cómodo, me gusta salir así. Lo bueno de salir del banquillo es que puedes resolver, salir así un poco revulsivo en las segundas partes, donde se decide todo. Y bueno, no ha salido mal el tema, pero bueno, seguir trabajando. Esto no es nada, esto solo acaba de empezar. La temporada es muy larga y hay que seguir. Bueno, veníamos de dos partidos fuera de casa. Sabemos que en casa el equipo está bien, pero así se demuestra mejor. Además, comportaría cero los dos días aquí en casa. Sí, la verdad es que en nuestra casa nos tenemos que hacer fuerte. Tenemos que ser un equipo ahí duro de roer, como dicen, y la verdad es que lo estamos siendo por ahora, pero como ya te digo, la temporada es muy larga y queda mucho por remar. Bueno, el domingo vas a tu tierra, además vaya al campo y contra el Pontevedra, ahí me gusta jugar. Sí, la verdad es que es un escenario bonito, voy a mi tierra, Galicia, pero bueno, ya te digo, hay que trabajar esta semana para llegar lo mejor posible el fin de semana y poner las cosas difíciles al Pontevedra, que no va a ser un partido nada fácil, nada más. Gracias. Listo.